Sí, ayer lamentablemente teníamos unas fiestas con mucha participación, muy seguras, y en el día de ayer un grupo de indeseables de unas 20-30 personas, que en principio son, por lo que se han sabido, por las pesquisas policiales, ajenos a la ciudad de Alcalá de Henares, pues provocaron diferentes situaciones de reyerta y de tumultos dentro del recinto ferial en la zona de las Peñas. Eso provocó que cuatro Peñas activaran el botón del pánico y ante la gravedad de que se pudiera realizar una, un tumulto y una, una riña general, ...por pues lo que se hizo fue una, un desalojo del recinto ferial. Ese desalojo se hizo sobre las 4 de la mañana, fue un desalojo bien organizado, la gente respondió bien y este grupo de 20-30 indeseables en la puerta número 1, que es la que da la Plaza de la Juventud, empezaron a lanzar ya desde fuera del recinto ferial por diferentes objetos, tanto a los vecinos que salían como a los propios policías locales y nacionales. Eso provocó pues, que la Policía Nacional, la Brigada de Antidisturbio, la UPR y el GOR pues, actuara con material antidisturbio. Para disolver que no ha habido ningún tiroteo, porque a primeras horas de esta madrugada pues muchas personas en las redes sociales decía que había habido tiroteos dentro del recinto ferial. No se ha producido ningún tiroteo, no se ha producido ningún hachazo, no se ha producido ningún machetazo, no se ha producido ningún navajazo, ningún pinchazo. Ha habido una detención que está a disposición judicial. Ha habido cuatro personas además que han sido identificadas. Ahí está, se sigue trabajando en la identificación de ese grupo de 20-30 personas a través de las cámaras de videovigilancia del recinto ferial y poderlas practicar las detenciones que, que correspondan.